gracias. No somos muchos, ya la gente parece que se apunta directamente al teatro. En 2019, a poco de empezar la concejalía, te llamé y te dije, no nos conocíamos, no habíamos hablado en la vida, alguien me dio tu número, creo que fue Belén, me dio tu número, sí. Y te dije que estabas nominada para la gala del deporte de ese año, la última antes de la pandemia. Y te pilló por sorpresa, yo creo que hasta te enfadó un poco, porque igual no habías tenido unas buenas experiencias. Y yo te dije, bueno, esperemos que a partir de ahora pues el jurado te trate como te merece. Pero bueno, al final yo creo que por encima incluso de mejor deportista estás de mantenedora, porque ya digo, se trata un poco de ser el reflejo de toda esa base que tenemos en... ¿Qué digo yo? De que sí, y bueno, pues sobre todo eso, el agradecimiento de que hayas hecho un hueco en todos esos viajes, en todas esas competiciones que tienes, pues para venir a hacernos este honor. Para mí, el honor es para mí, de verdad. No, el honor es nuestro. Y bueno. Yo, nada, que es todo un honor que hayáis pensado en mí para ser la mantenedora. Como decía Jesús, efectivamente es el máximo galardón que te puedes llevar. Y, jolín, el ser un referente, bueno, por lo menos intentar serlo para las pequeñas generaciones, aunque no sea del mismo deporte, ya lo has conseguido todo como deportista, a mi parecer, vaya. Es la vidriera de nuestro ayuntamiento para que te acuerdes siempre de Jolín, muchísimas gracias. Quitar los papeles de... Entonces, eso es lo más importante en el deporte. Ojalá tengas los máximos éxitos, pero está claro que la actividad deportiva es lo que es y dura lo que dura, pero sobre todo, lo más importante es eso, que siempre que vengas aquí te sientas en casa, pero sobre todo que te sientas muy orgullosa de dónde vienes y a quién representas. Así que nada más. Mucha suerte. Muchas gracias. Porque al final vosotros sois los que hacéis llegar el Bierzo a muchos más sitios. Sí, a muchos más. Entonces, un orgullo por mi parte es tener deportistas, de verdad. Gracias. Pues el nivel que tenéis en Bembibre, gracias, que es para que estar orgulloso, así que gracias por venir y gracias por llevar Bembibre con nombre por todos lados. Siempre. Cita en este Teatro Benevivere, que se ha convertido ya en la sede oficial de la Gala del Deporte. Un evento muy especial para vosotros, deportistas, y para el municipio de Benvivre en general. Porque celebramos el esfuerzo y el mérito, el talento y la perseverancia y el espíritu deportivo general que fomentamos en Benvivre. Pero primero vamos a dar la bienvenida al concejal de Deportes, Jesús Esteban, y a la alcaldesa de Benvivre, Silvia Cao. Un fuerte aplauso y, por favor, acompañadnos. Bueno, pues buenas tardes. Como es preceptivo, quiero comenzar agradeciendo a todos los presentes la asistencia a esta gala, empezando por nuestra mantenedora, Ariadna Castro, que entre viajes, entrenamientos y estudios ha hecho un hueco en su agenda para acompañarnos hoy aquí. Pero además del deporte de élite, podemos presumir de tener otros muchos equipos y deportistas que compiten en categorías nacionales o regionales y hacen que se escuche el nombre de Benvivre a lo largo de toda nuestra geografía. De hecho, somos tan competitivos que hasta nos hemos propuesto ganar el Grand Prix y al tiempo que lo vamos a conseguir.
Toda esta labor no tendría ningún sentido si no tuviera su reflejo en el deporte de base. Podemos presumir de tener unas escuelas deportivas sin parangón. Y nunca me cansaré de decir que el único secreto es que son los propios clubes los que las gestionan. Por último, aprovecho para felicitar a todos los galardonados y nominados. Y como el error siempre existe, para pedir disculpas a los que lo hubieran merecido, pero no están. Enhorabuena para todos. Y ahora ya le doy paso a nuestra alcaldesa, Silvia Cao, que nos presentará a nuestro mantenedor. Muchas gracias. Es un placer para mí presentar a Ariadna Castro García, quien hoy ejerce de mantenedora en nuestra gala del deporte número 21. Todos y todas sabemos que es una gran deportista, pero antes de hablar de sus muchos logros en el mundo de la competición y del esgrima, tengo que agradecer su implicación para con Bembibre, porque Ariadna es una bembibrense que, aunque desarrolla su carrera fuera de nuestra villa, ejerce de mantenedora de este municipio allá donde va. Y lo más importante, viene a visitarnos siempre que tiene un hueco y siempre que se le necesita. Este año se ha proclamado subcampeona de España sub-23 individual y campeona de España por equipos, y hace escasamente un mes y medio se ha proclamado también campeona de España universitaria. Una vez más, gracias Ariadna por acompañarnos hoy aquí y dejar para siempre tu huella en el deporte de Bembibre y en todos nosotros y nosotras. Muchas gracias, Ariadna. Estoy más nerviosa que en una competición. Antes de nada, quería agradecer a este ayuntamiento, especialmente al concejal de deportes, Susi, por haber pensado en mí como mantenedora de esta gala. En cuanto me lo propuso, fui corriendo a mirar el calendario esperando no tener ninguna competición este día, y afortunadamente así ha sido. No puedo estar más ilusionada por ser la mantenedora de esta gala. Para mí no es una gala cualquiera. Primero, porque es la de mi pueblo, lugar al que siempre estoy buscando el momento para poder volver. Y segundo, porque premia a una de mis mayores pasiones, el deporte. Cada espacio deportivo es un lugar donde se forjan sueños, se cultivan valores y se celebran logros. Como esgrimista, he aprendido que la disciplina, la determinación y el compañerismo son fundamentales para alcanzar el éxito. Cada entrenamiento, cada competición, es un desafío que nos fortalece y nos enseña lecciones que trascienden al deporte mismo. Quiero agradecer a todos los que hacen posible que el deporte florezca en nuestra villa, a los entrenadores que nos dedican todo su tiempo y todos sus conocimientos, a los voluntarios que hacen posible que cada evento salga adelante, a las familias que nos apoyan y que son nuestros grandes sponsors, y por supuesto a mis compañeros deportistas que día tras día demuestran su pasión y su talento en cada disciplina. Que esta noche sea un recordatorio de que en Bembibre el deporte nos une, nos inspira y nos impulsa hacia un futuro lleno de logros y satisfacciones. Gracias por permitirme ser parte de esta hermosa celebración. ¡Viva el deporte! ¡Viva Bembibre! Y bueno, muchas gracias a todos y nos vemos por aquí. Thank you.
Enol Torre Martínez. ¿Lo abrimos? Más allá. Venga, chicos, da suerte. Ganadora es Isabel Arroyo Crespo. Para el próximo año. Nos vemos el próximo año. Muchísimas gracias.